Bai, hemen hirugarren itzulia deitzen diotena printzipioz ekainaren 12an eta 19an ospatuko da eta printzipioz diogu Macronek legislatiboak atzo garaipena lortu zuenetik ez da oso ohikoa baina ez dugu Emmanuel Macron ikusi ere egin. Atzo antza Versaillesen duen egoitzara joan zen, baina deigarria da Olatze Simon hauteskundeak irabazi ostean horrela desagertzea, ez da? Paris, Xabi Ormazabal. Sí, porque termina una carrera electoral y empieza otra, la de las elecciones legislativas que tienen fecha para el 12 y 19 de junio. En este caso solo hay una semana entre ambas. Quien ha ganado votos en todos los perfiles es la ultraderecha de Marine Le Pen. Ya hemos dicho que ha obtenido su mejor resultado de la historia con ese 41% de los votos.